see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You love me up and pretend you got a peep show. Another stint in my just another gift. I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. ¿Cómo les va? Nuevamente Autoexecutive, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y comenzamos nuestro programa hoy en el segmento de los camiones, porque la división camiones y buses de Volkswagen Argentina presentó un nuevo camión, en este caso el Constellation 25 360, ideal para las nuevas normas que rigen en materia de peso en el transporte argentino. Estuvimos con Federico Ojanguren, gerente general de camiones Volkswagen y buses. Con él hablamos acerca de este lanzamiento. La verdad, con mucho orgullo y muy contentos como marca de presentar, como vos bien decías, un nuevo vehículo, un nuevo componente de toda la oferta que tenemos, el 25360, el Constellation, que está dedicado a esto, como vos decías, a un nicho que se abre hoy con las nuevas reglamentaciones de tránsito y le va a permitir al transportista transportar hasta 55 toneladas y media de carga, que es algo muy interesante para el transporte en Argentina. Teniendo en cuenta la actual gama de camiones, ¿dónde se inserta este producto? Es un camión pesado, de una configuración 6x2, que es lo que requiere la nueva norma de escalabilidad, el decreto 32 del 2018, original totalmente de fábrica. Bueno, contaron las expectativas que tienen con este producto en el mercado actual. La verdad que estamos muy contentos, con muy buenas expectativas. ¿Y por qué? Porque entendemos que la propuesta que podemos hacer al mercado es la mejor opción que hoy tiene el mercado para comenzar en la escalabilidad. Es un vehículo específicamente diseñado para ello y con una oferta de producto, tanto en su oferta de garantía, mantenimiento e inclusive precio y financiación, que le va a ser muy interesante al transportista. ¿Qué precio y qué financiación va a tener? Mirá, hoy tenemos un precio de lanzamiento de $98.050, es un precio financiado y que el transportista podrá financiar a una tasa, por lo menos durante el mes de julio, del 19,9% fija en pesos durante 48 meses. Bueno, pregunta complicada hoy, ¿cómo está el mercado de camiones? Bueno, el mercado de camiones no está ajena a la realidad de Argentina. Sin duda estamos notando alguna desaceleración de la actividad comercial, inclusive de la actividad del transporte. Pero bueno, en su momento repuntará también. Bueno, hace poco entraron con el segmento bajo, con el delivery. ¿Cómo viene eso? El delivery sin duda ha tenido una excelente acogida en el mercado argentino. Ha sido un producto diseñado de cero, como decíamos, la nueva generación delivery, y el transportista se ha dado cuenta que es la mejor oferta que hoy hay en el segmento de livianos de Argentina. Continuamos en Autoexecutive y seguimos con este lanzamiento de este nuevo camión Volkswagen 25630, que fue presentado en el predio de Fadeac en Escobar. Allí también estuvimos con Martín Simón Pietri, que nos cuenta las principales características técnicas de este nuevo producto. El principal tip es que este camión se adapta perfectamente a las nuevas configuraciones disponibles, ¿sí? Es un camión 6x2 que se acerca a aquellos clientes que estaban acostumbrados a consumir productos semipesados, ¿sí? Y bueno, ante la nueva reglamentación pueden escalar a un camión de 360 caballos con una configuración lista para llevar las nuevas configuraciones de 49,5, 52,5 y hasta 55,5 toneladas. ¿Otros dos tips? Otro tip más, bueno, el camión, un gran diferencial que tiene es que él cuenta con un eje trasero, con un diferencial que permite el bloqueo del mismo, que esto no es algo muy común en el mercado argentino, ¿sí? Ya en un vehículo de estas características se suele dar, pero bueno, ahora lo estamos disponibilizando para las nuevas configuraciones. A su vez, el tercer eje tiene funciones que es de izamiento neumático del mismo, y una función particular de máxima tracción que le permite elevar parcialmente y transferir carga al eje tractivo para facilitar el arranque del camión en superficies de poca adherencia. Eso en cuanto al tren rodante, ¿no? Después la cabina, bueno, ya es la reconocida cabina Constellation, con algún que otro accesorio más en el interior, con botones que facilitan la operación y le brindan un mayor valor al camión, como para accionar la toma de fuerza, que eso es algo que ahora está contando de serie en muchos de nuestros camiones, entre ellos el 25-360, ¿sí? El confort de la cabina con techo alto ya disponible en este camión, ¿sí? Sobre todo para los viajes de larga distancia, que implica que el chofer duerme, que quizás se desplace en el interior de la cabina. Al tener el techo alto esto es mucho más cómodo de hacer. Bueno, los 4 puntos de suspensión de cabina, el asiento con suspensión neumática, esos son atributos ya característicos de nuestros tractores, que son bien valorizados por nuestros clientes. Tus acciones hablan por sí mismas. Desafía lo conocido y encontrá al héroe que tenés en tu interior con la apasionante gama de motocicletas Hero. Desafía lo conocido. Subite una Hero. Elegimos ser Dunlop porque es el neumático que te hace sentir seguro, porque su filosofía es la innovación permanente, porque la eligieron las principales automotrices. Ahora elegimos vos. Dunlop, el neumático elegido. Nuevos Dunlop SP Sport Max 050+, tecnología japonesa. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Autoexecutive. Subite hoy al nuevo Peugeot 208 y aprovecha los beneficios de este mes. Mercedes-Benz, vehículos comerciales. Mitsubishi Motors, para su pickup L200 3.2 CR. Fiel como nadie. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina. Es FATE. Encontrá tu verdadera naturaleza. Continuamos en Autoexecutive. Ahora nos vamos al terreno de la postventa automotriz, porque como usted sabe, se han incorporado al mercado argentino varias marcas chinas. ¿Cómo están trabajando estas marcas en el terreno de las postventas? Vamos a conocer la actualidad de una de ellas, en este caso la de Lifan. Estuvimos con Alfredo Cejas, que es el gerente de postventa de Lifan Argentina, que nos cuenta lo siguiente: ¿qué están haciendo hoy en el terreno de la postventa en materia de servicios y repuestos? Tenemos mucho trabajo realizado. Nuestro énfasis siempre como marca desde el lanzamiento está en la postventa. Hoy tenemos con un depósito de 1.200 metros cuadrados con 4.500 ítems para abastecer todas las necesidades de la red, de los 27 concesionarios integrales. y siempre trabajando en función de lograr la retención de los clientes, la invitación para que realicen los servicios y poder mantener siempre el valor de reventa de su vehículo. Bueno, ¿cómo se han preparado para recibir al X70? Venimos trabajando desde el año pasado, desde que fuimos a conocer el vehículo en China. Este año hemos recibido los primeros prototipos y hemos empezado la etapa de lanzamiento desde hace varias semanas, empezando, como siempre, primero por la capacitación de la fuerza de postventa y luego la capacitación de ventas y, por último, la presentación para los dueños y la prensa. Bueno, contanos hoy, una marca china como ustedes, por ejemplo, ¿cuántos ítems de repuesto tienen y cómo trabajan en materia de rapidez cuando así lo requiere el mercado? Estamos cubriendo las necesidades de toda la red con 4.500 ítems de repuestos. En aquellos casos donde eventualmente una pieza sea solicitada y no esté en stock, porque es algo que nos puede pasar, medimos el tiempo de respuesta para este tipo de emergencias y el plazo máximo que hemos tenido a lo largo de todo el año es 5 días para abastecer cualquier pieza faltante en todo el país y 12 días en realidad para Tierra del Fuego. Nuestra premisa es auto de cliente parado por falta de repuestos, cero, y lo venimos cumpliendo de nuestro lanzamiento del 2016. Continuamos en Autoexecutive y el mercado automotor sigue generando novedades, en este caso en el segmento de vehículos premium, porque Ditecar ha presentado un nuevo producto de la marca Land Rover. Estamos hablando del nuevo Discovery. Sobre esto hablamos con Dany Aizen, gerente de la marca Land Rover en la Argentina. Estamos presentando la quinta generación del tradicional vehículo Discovery, un vehículo que es icónico para Land Rover, un vehículo que supo enamorar a todos los amantes del todoterreno, la aventura y el off-road, y hoy viene con una nueva propuesta, mucho más versátil, mucho más tecnológica, mucho más grande también, equipada y preparada para los tiempos que corren, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo está la marca? La marca está muy bien, tiene muchas novedades a nivel mundial, y desde Ditecar tenemos la propuesta de todas esas novedades que están dando vueltas por ahí, traerlas a Argentina. Estamos lanzando el Discovery y hemos lanzado muchos productos y tenemos la intención de lanzar más todavía. En el caso de Discovery, ¿cuántas versiones? Discovery viene con 3 versiones, tiene una versión de entrada diésel con equipamiento SE, y después tiene 2 versiones HSE que serán más completas, tanto como tensiones diésel y naftera. ¿Precios? Los precios arrancan desde los 149.000 a los 169.000 dólares. ¿Expectativas de venta? Y expectativas muchas, la verdad que es un vehículo icónico, pero también es un vehículo para un grupo selecto, sabemos lo que estamos hablando, pero tenemos una expectativa de vender unas 20 unidades al año. Junto con la nueva Discovery, ¿cómo está conformada hoy la gama de Land Rover en nuestro país? Bueno, Land Rover arrancamos con sería la prima menor de Discovery, que es la Discovery Sport, un vehículo mucho más adaptado a lo que es la vida urbana con aptitudes off-road. Le sigue lo que es la entrada de gama de Range Rover, que es la Range Rover Evoque. Luego de la Evoque se van a posicionar juntos la actual unidad que estamos lanzando, que es la All New Discovery, junto con una propuesta en un mismo segmento, pero con una propuesta de diseño y aptitud totalmente diferente, que es el próximo lanzamiento de la marca, que es el Range Rover Velar, y completan la grama lo que son las Range Rover Sport y la Range Rover Vogue. ¿Velar para cuándo? Velar calculamos alrededor de agosto. De paso te pregunto también de Jaguar, ¿cómo viene? Jaguar también viene muy bien, también estamos muy contentos, también tenemos novedades, tenemos las versiones sedanes de XE y XF, tenemos la camioneta, la Space, que muchos éxitos nos dio el año pasado, y a fin de año tenemos pensado lanzar el E-Pace, que es la hermana menor del Space. ¿Cuánto están vendiendo hoy de Jaguar? Jaguar aproximadamente estamos en un promedio, con un objetivo de 70 unidades al año. Para crecer en los próximos años, ¿no? Seguramente, obviamente la marca en Argentina tiene una tradición un poco más leve de lo que tiene el resto del mundo. Es una marca icónica, pero que los argentinos mucho no la recuerdan. Entonces estamos trabajando con una estrategia de crecimiento sostenida, sin ir tan fuerte, sino que mantener a esos clientes potenciales que tiene Jaguar, acercándonos a la propuesta de valor, a la propuesta de servicio, y si Dios quiere, creciendo fuerte con mentalidad ya en el 2022. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. Super préstamo prendario UVAS del Santander Río. Un préstamo más eficaz que cualquier plan. santanderrío.com.ar. Ranger, tecnología para hacer tu vida más simple. Obtené la auténtica Vespa BXL por 77.990 pesos. Elegí la tuya en www.vespaoficial.com.ar. Medido en años, cumplimos 40. Medido en sueños, cumplimos millones. Y lo vamos a seguir haciendo. Honda Motor de Argentina. Desde 1978, cumpliendo sueños en el país. Continuamos en Autoexecutive, volvemos al terreno de la postventa automotriz para conocer un nuevo servicio de la marca Peugeot denominado Peugeot Cumple. Sobre esto hablamos con Juan Carlos Rizolino, director de postventa de la marca del León. Este año la marca Peugeot lanzó lo que nosotros denominamos el Peugeot Cumple. El Peugeot Cumple tiene que ver con 6 compromisos que nosotros nos comprometemos con nuestros clientes. El primer compromiso tiene que ver con que te reparamos el auto para los servicios de mantenimiento dentro de las 24 horas o te devolvemos tu dinero. Esto es fuerte porque vemos que no hay otra marca que esté haciendo algo parecido. Lo otro también que nos diferenciamos con el resto de las marcas es que nosotros durante 5 años nos comprometemos, si vos tenés algún problema con tu auto, a remolcarte en cualquier lugar del país hasta el concesionario más cercano. Y esto no está ligado al cliente, está ligado al auto, o sea que el auto puede estar en garantía o no, puede ser el segundo, tercero, cuarto cliente que nosotros durante los primeros 5 años nos comprometemos a remolcarte el auto desde cualquier punto del país al concesionario. El tercer punto tiene que ver con te cobramos lo que te presupuestamos. Si nosotros te presupuestamos algo, eso lo vamos a cumplir. Y si hay algo adicional y no te fue advertido por el concesionario, no lo pagás, nos hacemos cargo nosotros. El cuarto punto tiene que ver con que te revisamos. Cada vez que vos venís a un concesionario, 28 puntos, te lo entregamos escrito, ¿no? Como si fuese un contrato, te entregamos escrito los 28 puntos que te controlamos. Nosotros, cada vez que te hacemos una reparación, te damos garantía por un año. Garantía por un año de la reparación que incluye la mano de obra y el repuesto. Y finalmente, nosotros nos comprometemos a que todo lo que vos veas en nuestra web, donde nosotros en nuestra web publicamos los precios de los servicios y de algunos, digamos, de algunas reparaciones, nos comprometemos a cumplirlo. Si alguien no lo cumple, bueno, nos llamás a un teléfono que figura en nuestro compromiso. Si hay una diferencia, no te la cobramos. Seguimos en Autoexecutive, ahora nos vamos al segmento de marketing. Vamos a conocer de qué se trata Citroën Advisor. Sobre esto hablamos con Valentina Solari, directora de marketing de Citroën en Argentina. La marca Citroën se encuentra en una nueva etapa de posicionamiento a nivel mundial bajo sus valores Optimistic, Human, Smart. Es por eso que hemos decidido lanzar una nueva herramienta a nivel mundial a través de un programa de relacionamiento clientela que se denomina Citroën y Vos, fortaleciendo nuestra filosofía y nuestra promesa de marca Be Different, Feel Good. Dentro de este programa global Citroën y Vos hay una herramienta a la cual denominamos Citroën Advisor, que es completamente inédita e innovadora en el mundo automotriz. Citroën Advisor es una promesa de transparencia al servicio del bienestar de nuestros clientes para ganar su confianza, elemento clave en el éxito comercial para lograr esta recomendación tan preciada que buscamos que Citroën se posicione en el tope y que sea una verdadera protagonista en este ámbito entre todas las marcas a nivel mundial. Si nos preguntamos cómo funciona Citroën Advisor, funciona de una manera realmente muy simple. El cliente, luego de un contacto con el concesionario oficial, ya sea por una intervención de taller o por retirar su vehículo nuevo, ingresa a la web citroenadvisor.com.ar y puede puntuar cómo fue la atención recibida y qué opinión tiene sobre nuestros modelos, manifestando de esta manera el nivel de satisfacción con la marca. La red de concesionarios claramente ha tenido una participación muy activa en todo el despliegue de Citroën Advisor porque hemos trabajado desde la marca junto con todos ellos para que cada punto de venta oficial de Citroën tenga su apartado, tenga su sitio a través de Advisor y que los clientes, todo cliente de la marca pueda realizar las opiniones pertinentes acerca del nivel de satisfacción que ha recibido. Esta herramienta digital, citroenadvisor.com.ar, sin duda es consecuencia de esta promesa que tiene la marca Citroën a través de las palabras Be Different, Feel Good. La marca busca de esta manera considerar a las personas como inspiración, permitiéndoles compartir sus comentarios en un sitio oficial de la marca, visibles por clientes y por no clientes de Citroën, para a través de las opiniones de ellos poder planificar acciones para mejorar constantemente nuestros servicios en la venta como en la postventa. En la caja creemos que disfrutar puede ser muy simple, que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana, que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo y que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas. Porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es. En la caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La caja, así de simple. Dale arranque a una nueva etapa en tu vida. Chery abre caminos. Logramos lo que nadie tiene. La menor cuota de suscripción a tu 0 kilómetro, 1.690 pesos. Y para que todavía esté mejor, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Este mes, nadie lo hace mejor que Plan Chevrolet. Nuestros ingenieros desarrollan tecnología para darte el mejor desempeño. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bridgestone. BMW auspicia el placer de conducir. Quien va con Agrale va más lejos. Estamos con ustedes, muchachos. Iveco, el camión. Malacostúmbrate al máximo confort de Hilux. Ahora también en 4x2. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Y entramos en el último bloque de Autoexecutive de hoy. Se lo vamos a dedicar al segmento de las marcas premium, porque como ya es tradicional, como ocurre en los últimos años, se está realizando una vez más el tradicional torneo Audi Quattro Cup de golf. Estuvimos en la jornada que correspondió a Audi Centrum en Pilar. Allí dialogamos con Martín Barreneche, que es el gerente general de esta concesionaria, que nos habla acerca de este torneo y por supuesto la actualidad de Audi en la zona de Pilar. Escuchamos esta entrevista y con ella nos despedimos hasta la próxima semana. Chau y gracias. Como todos los años, como bien decías vos, acompañando a nuestros clientes en este hermoso evento de golf, que es la Audi Quattro Cup, que es un evento internacional que estamos orgullosos de compartirlos y cumplir esta fecha. Es un gusto ver a nuestros clientes desempeñarse en lo que más les gusta a ellos, que es jugar al golf un día sábado, compartir un lindo momento con nuestros autos y bueno, también la intención de seguir vendiéndoles estos hermosos vehículos, ¿no? De hecho, hoy estamos lanzando un poco más formalmente y físicamente la nueva SQ5. Bueno, contanos de qué se trata este modelo. Bueno, este es un segmento en el que Audi siempre ha tenido gran presencia y hoy lo reafirma. Es un producto sumamente poderoso por su potencia, su deportividad, y afirmando a través de un 4x4 o una integral, como le denominamos nosotros a la tracción 4, la pertenencia de la familia Audi a lo que es la deportividad en el rubro S y RS. Bueno, hay casi 10 modelos mostrando, una gama impactante, ¿no? Sí, la Q2, ya una nueva integrante de la familia que se ha instalado definitivamente en el corazón de Audi y del argentino que ama a la marca. Tenemos el segmento de la 3, tenemos el segmento de los A4 y el A1. Bueno, casi toda la familia está presente para que, como te decía antes, los clientes las disfruten y compartamos un lindo momento, ¿no?